Bien, amigos, y hoy tenemos un programa súper especial. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque no suena que parezca que tenga que ver con tecnología, tiene mucho que ver con tecnología. Y yo vengo hace tiempo queriendo tocar este tema. Hoy tengo conmigo al doctor Turul Giray de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy vamos a estar hablando de las abejas, en particular del problema de las abejas, porque como ustedes sabrán, o algunos quizás no lo sepan, hay una disminución significativa de las abejas a nivel mundial y eso para la humanidad es un problema grave. Todo eso lo vamos a discutir en detalle con el doctor Giray, pero antes que todo quiero darle la bienvenida al programa. Bienvenido, doctor Giray. Gracias, Orlando. Gracias a escuchar lo que están escuchando el podcast. Pues a mí me gustaría comenzar hablando un poquito de usted. Hábleme primero con ese nombre, no creo que sea de origen puertorriqueño, si usted me corrige. Aparte de eso, pues supongo que se educó fuera de Puerto Rico. Hábleme un poquito de su trayectoria y cómo termina involucrado en este asunto de las abejas. Gracias, Orlando. Lo de abejas es algo que empecé desde tener interés en insectos y animales desde muy pequeño. Todo empezó antes de que yo supe escribir o leer. Mis padres me regalaron un libro que se llama Mundo Animal, Hayvanlar Alemi en turco, porque vengo de Turquía. Okay. Y ese libro era de un zoólogo de una universidad en Turquía. Un libro para nivel de como tal vez liceo. Y yo tenía, no sé, 5 o 6 años cuando me regalaron el libro. Con eso empezó el interés en animales en general. Los dinosaurios, evolución, empecé a mirar a las fotos y estaba asustado de los dinosaurios, no pude dormir, etc. Así empezó. Entonces, los animales más cercanos, uno que puede encontrar, hormigas, por ejemplo, me están diciendo que mis padres, si me llevaban a un sitio para un parque, etc., tenían que regresar a buscarme cualquier momento porque yo podía quedarme sentado mirando a los insectos en el piso, hormigas, si encuentro una mosca en la ventana, agarraba, etc. Y así que no fue muy fácil para mí la decisión de qué voy a hacer. La idea era biólogo en liceo para ir hacia la universidad y mis padres me trataron de convencer, mira, vete a medicina, etcétera. Ahí también puedes hacer investigación en biología, porque si vas a biología, no vas a poder ganar dinero. Así que okay. Esa es ciencia básica, no es importante según mucha gente en mucha parte del mundo. Incluso aquí, en nuestro país, Puerto Rico o Estados Unidos, la inversión en ciencia es mínima. Están pensando recientemente aumentar la cantidad que invierten a ciencia, bueno, a NSF, a 107 mil millones de dólares. En este momento lo que están poniendo es 7 mil millones de dólares. Así que pueden añadir 100 mil millones de dólares más a ese instituto que apoya ciencia. Pero la razón de poner ese dinero, según republicanos y demócratas, es para apoyar a industria y tecnología, no a la ciencia básica. Ciencia básica se queda con 7 mil millones. Curiosamente, cuando yo estudié en la universidad, yo estudié bachillerato en ciencia, luego me desvié y me fui hacia el mundo de las comunicaciones. Pero curiosamente, habían unas ciencias que se asociaban con hacer dinero, como era, por ejemplo, la química o como era, por ejemplo, la medicina. Pero habían ciencias que todo el mundo concurría en que no dejaban dinero, como era la biología, como era la física. Veo que pues muchas cosas pues no han cambiado. Bueno, Turquía y en muchos otros países la situación es peor que aquí. Por ejemplo, en ciencia dicen
que, bueno, ciencias básicas, sí, un profesor, una persona con ese grado doctoral, tiene su vida hecho, básicamente, tiene una ganancia normal, adecuado, si está en Estados Unidos, en Europa, pero en muchos países no es así, como mi país, Turquía. Yo acepté esa decisión, no fue difícil de tomar la decisión por pasión para la ciencia. Y de esa ciencia más importante fue las abejas. ¿Por qué las abejas, entre todos los animales? Como estaba explicando, me gustan todos los animales. Me interesan las plantas también, básicamente. Lo que es que las abejas tenían algo común con nosotros, que tenían su idioma, y ese idioma simbólico es como nuestro idioma, como usted está en comunicaciones. Esa debe estar muy fácil de ver el interés. O sea que las abejas utilizan algún tipo de simbología para comunicarse unas con otras. Porque yo sé que se comunican, pero no sabía que era base de simbología. Sí, ellos pueden decir la distancia, dirección y calidad de comida que encontraron afuera, básicamente en la luz, ¿no? Dentro de la colmena oscuro. Y lo que encontraron en un plano, si piensas, una distribución espacial. Luego encuentran sus compañeros en la oscuridad, sin luz, no hay luz. Hemos tratado de medir, no hay luz adentro, así que no pueden ver uno al otro. Tampoco pueden, vamos a decir, utilizar olas de presión, que es el sonido que nosotros conocemos, no pueden utilizar eso tampoco, pero pueden dar esa información al otro. Mucha gente pensaba primero es que por el olor, que el olor, cualquier cosa, sustancia, pega al cuerpo de la abeja, y entonces cuando están con sus compañeros y le dan un poco de comida a su boca, con ese olor del espacio, el sitio que está en cuerpo, asocian la comida, y tal vez comida tiene el olor porque si está algún flor, y con eso las abejas pueden buscar la comida. Esa fue una de las ideas de parte de Estados Unidos, pero Carl von Frisch enseñó que esa no es así, que ellos están utilizando un baile, y ese baile es en forma de 8 que caminan derecho y luego hacen un vuelto como redondo, un medio círculo, y caminan de nuevo derecho, hacen otro círculo. Y las abejas, otras abejas siguen a esa abeja bailador. Y la dirección en el medio enseña la dirección de flor, pero no es solamente como indicar con dedo a esa dirección, no. Es básicamente un símbolo porque está en superficie vertical y básicamente abajo y arriba se traslada básicamente hacia el sol y escapando del sol. ¿Y ese idioma es universal? Por ejemplo, una abeja en Puerto Rico y una abeja en China, ¿se pueden comunicar? O sea, si las ponen juntas, ¿se comunican? Se pueden, pero tienen que aprender porque tienen dialectos, hay diferencias. Así que para uno la dirección va a estar igual, decir la dirección, ángulo, aunque abejas africanas tienden tener menos variación cuando están indicando el ángulo, porque repiten ese baile, ¿no? Parece que los europeos son como menos precisas y están diciendo como, vamos a decir, yo te pregunté, ¿dónde está el comedor? Y tú me puedes decir que, mira, en esa dirección, pero como algo, un gesto muy general. Y yo entonces sé que si voy más o menos hacia el norte, después de que es hacia el norte, algún momento voy a encontrar. Pero los africanos indican como si fuera con dedo en esta dirección.
Esa diferencia tiene que ver con su ambiente, porque en un ambiente tropical como Puerto Rico, tenemos 60, 100 diferentes plantas por hectáreo en un bosque, diferentes especies. Mientras en un bosque de zona templada tienes una o dos especies, básicamente. Y entonces no tienes que ser tan preciso para hasta el árbol que tienes que ir. Por eso es que cuando uno va a las áreas templadas, uno ve esos grandes pinares inmensos, hectáreas y hectáreas de pino, y eso no se ve, por ejemplo, en Puerto Rico, ese tipo así de bosques, todos iguales, del mismo árbol. No, esta es la interesante de tropicales, y porque hay que proteger zonas tropicales. Puerto Rico es una de las 25 áreas de biodiversidad más alta en el mundo. Oiga, doctor, y yo tengo entendido, porque usted es entomólogo, así que lo de usted son precisamente los insectos. Yo tengo entendido que los insectos son uno de los seres vivientes más antiguos del planeta. O sea, las abejas y las hormigas y estaban por ahí y los mosquitos estaban por ahí cuando habían dinosaurios. No, antes de dinosaurios. Antes de los dinosaurios ya habían mosquitos, ya habían abejas y ya habían hormigas. Sí. Wow. Van como un poco con plantas y su diversidad coincide con diversificación de plantas con flores. Oiga, y todo el mundo habla de que, o por lo menos alguna gente habla, vamos a ponerlo así para ser más certero, del problema de la disminución de las abejas. ¿Cuán grave es ese problema a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial hay varios problemas que estamos enfrentando y la de abejas es una bastante seria. ¿Por qué es seria? Porque necesitamos, la población nuestra está aumentando, necesitamos más comida y las abejas proveen la polinización para este recurso. Y aumenta nuestra necesidad de alimentos que necesitan polinización por abejas. En los últimos 60 años aumentó como triplicó, mientras las abejas no triplicaron. Así que esa matanza que ocurre año tras año de como 40-30% de las abejas, estamos tratando de reponer, estamos reponiendo, pero lo que tenemos que hacer no reponer, aumentar la cantidad de las abejas, porque si no, no vamos a poder seguir proveyendo comida para todo el mundo. ¿Esa variación, valga la redundancia, varía con el tipo de clima o es más o menos lineal? Digamos, los chinos y la gente en Alemania tienen un problema similar al de Puerto Rico, o el de los alemanes más grande, o el nuestro es más grande. Bueno, aquí fue el problema fue momentario durante María. Okay. Y probablemente de Georges, porque esos huracanes sí causan una matanza a gran nivel, gran escala de los insectos. En caso de las abejas, eso fue una disminución alrededor del 90% para silvestres y un 80% para los domésticos, que gente que estaban manteniendo abejas. Lo que puede decir es que el otro reducción, por lo menos no es un nivel similar o que podemos que gente empezar a estar alarmada, está pasando en Puerto Rico. No está pasando en Puerto Rico esa situación. Aunque sí está pasando en China, en Europa, en Estados Unidos, en Turquía, sí está pasando periódicamente una disminución, una matanza de las abejas. Ese problema es más similar a todo otro que está pasando, como por ejemplo para nosotros también, los corales están muriendo y en todo el mundo. Están muriendo los anfibios también. Hemos perdido varios coquis, como doctor Hoglar puede decir, como doctor Patricio Burrows de nuevo en nuestro departamento puede
decir las causas de esas disminuciones, que significa que el ambiente en su totalidad está bajo peligro. Yo entrevisté al doctor Rafael Méndez Tejeda en el recinto de Río Piedras, en el recinto de Carolina. De hecho, lo he entrevistado dos veces. Y en una de esas ocasiones él me dijo que el aumento en las temperaturas a nivel mundial ha traído una reproducción acelerada de los insectos. El calor propicia que se reproduzcan más. ¿Ese es el caso también con las abejas, o las abejas no tienen gran relación con el aumento en calor? Bueno, tal vez de nuevo está hablando localmente, doctor Méndez, tal vez de Puerto Rico. Eso no es cierto. Los insectos están muriendo en todo el mundo, no solamente las abejas. Estamos hablando de un apocalipsis de insectos. Y eso significa muchos impactos. Así que estamos perdiendo la biodiversidad y los insectos, que son los 80, por ejemplo, si tratamos de estimar cuántos animales hay, especies de animales hay, incluyendo los insectos, 10 millones. Si excluimos todos los otros animales y solamente tratamos de estimar cuántos animales hay, cuántos insectos hay, hay 10 millones de insectos. Así que las otras especies no hacen ni un hit en el número de especies que hay. Mayoría son insectos y todos los ciclos ecológicos dependen de los insectos y insectos están en peligro. Y entonces, ahorita hablábamos de que la disminución en las abejas tiene una relación directa con la producción de alimentos, pero aparte de la producción de alimentos, ¿qué otras repercusiones tiene el hecho de que estén disminuyendo las abejas? Cuando estamos, expliqué, el problema es grande, es a nivel de todos los insectos, y dentro de los insectos, si miramos a las abejas, estamos hablando de 25.000, 26.000, depende de quién cuenta, especies de abejas. Por eso, pero... Así, abeja de miel es una de ellos. Así que si la abeja de miel está muriendo en ese ambiente donde estamos tratando de cuidar, poner flores, cuidar dónde estamos echando pesticidas, etcétera, y aún así están muriendo, los otros también están muriendo. Por ejemplo, un gran problema es uso de pesticidas para producción agrícola que necesitamos y utilizamos, pero neonicotinoides es uno que sí dura como 2 años, en su medio vida es 2 años, así que dura mucho más, pero baja a mitad en 2 años en suelo. Esos químicos están matando a las abejas, no solamente abejas de miel, sino otras abejas. Por ejemplo, Syngenta y Bayer, las compañías que estaban produciendo esas neonicotinoides, en un año, 2015 creo, dijeron que no estaban matando las abejas. Las abejas estaban bajando por su solo y el consumo no correlacionaba. Estaban dando a una persona que es un escritor, realmente no es un científico, lo hicieron escribir un artículo dentro de un artículo científico, Nature, como un issue especial sobre todos esos problemas ambientales, y tratando de enseñar que era una discusión tóxico hablar de pesticidas que ellos están vendiendo. Así son, porque de eso que comen, y es mucho más dinero que cualquier cantidad en términos económicos las abejas pueden aportar a la economía. Así que si las abejas aportan 20 mil millones de dólares hasta 50 mil millones de dólares en el último estimado a la economía de Estados Unidos, los farmacéuticas que producen esos pesticidas, estamos hablando de 200 mil millones de dólares. Así que cuando vamos a USDA, cuando vamos a EPA, cuando vamos a gobierno, no nos van a escuchar. Es que tenemos que valorar la vida por encima del dinero para poder tener un impacto. Y el impacto es que polinización, las plantas, también están en peligro.
Y una pregunta, tanta tecnología que hay hoy en día basada en la genética, ¿no hay algún tipo de no se le podría llamar pesticida, sería más bien, qué sé yo, un veneno selectivo? Algo que pueda uno utilizar que, por ejemplo, mate la mala hierba y no mate las abejas. O sea, por ejemplo, yo he leído, de hecho no he podido conseguir uno porque tengo uno que aparentemente está hecho para hierba americana y no me funciona en Puerto Rico. Pero mi hijo en Estados Unidos utiliza un material que él lo riega en la grama y ese material mata la mala hierba, pero no mata la grama. Es un pesticida selectivo, no sé cómo se le llama a eso. Pero eso mismo no se puede aplicar en el mundo de la agricultura sin que le haga daño a las abejas. Bueno, primero que nada, espero que no hace daño a las personas, porque para esa selectividad es fácil, pero lo que llamas hierba mala es la misma planta, es mismo tipo de plantas como muchas otras cosas buenas. Es una locura americano tratar de tener grama en su casa. Solamente grama, los patios de grama. Okay. Esa es una locura. Estamos aumentando cantidad de... así que esa sí va a causar problemas para los insectos y las abejas y los humanos y todo, porque lo que estamos haciendo es utilizando, sí, su biología, pero al utilizar esa biología es común con muchos otros organismos, incluso algunas veces por suerte con nuestro. Y podemos causar problemas para nosotros mismos tratando de mantener esa no sostenible. Bueno, si quieres, pinta verde, no sé. Pero, porque esa no es diversidad, esa no es naturaleza, esa no es lo que es. O sea que es más fácil o quizás más efectivo, aunque no sea más fácil, aprender a vivir con la naturaleza que querer controlar la naturaleza. Es la idea. Ok. En mi página yo tengo un video que lo tengo hace años porque me pareció interesantísimo, que se llama Resonance, Beings of Frequency. Y ese video sugiere que una de las cosas que ha contribuido a la disminución de las abejas se relaciona con las señales de teléfonos celulares. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Qué se ha concluido a través de los años sobre ese asunto de todas las ondas electromagnéticas, celulares y lo que no es celulares, porque estamos rodeados de ondas electromagnéticas? Bueno, en este momento no hay una evidencia que afecta a las abejas. Como digo, ciencia funciona con hipótesis y entonces comprobar hipótesis. Y la idea no es acertar o, como se dice, hacer un proof como si fuera en matemática. Esa hipótesis es correcto. No, la idea es si tiene hipótesis apoyo o no en base de evidencia, en base de predicciones. Nosotros hemos trabajado en Turquía con esa hipótesis más bien para unos experimentos de estudiantes. Tenemos proyectos donde estamos entrenando estudiantes subgraduados para pensar científicamente. Se llama Research Experience for Undergraduates, REU, experiencia investigativa para estudiantes subgraduados. Esos programas están auspiciados por NSF, por ejemplo, National Science Foundation. Y en este momento hay estudiantes en mi departamento de diferentes sitios conectando en línea como nosotros estamos haciendo bajo pandemia. Año pasado y este año, como 10 estudiantes están aprendiendo cómo utilizar, cómo analizar datos de gran escala que tenemos sobre cualquier problema. Y se llama IQ Bio RU. Y doctor Juan Ramírez Lugo está dirigiendo el programa. Igual como ese programa, teníamos otro en Turquía. Llevamos estudiantes de Estados Unidos a Turquía y en ese año, cuando la matanza de abejas estaban ocurriendo recientemente, porque empezó problema grave alrededor de 2006. Y esa idea
a alguien ocurrió, como es algo diferente, es razonable hipotetizar. Aunque al mirar a física de esas ondas y la magnitud de esas ondas, no va a afectar. Es como radio afectando para calentar mi café. Aunque microondas iba a funcionar, yo no puedo poner mi café al lado del radio en el carro para que mantenga caliente, porque estamos hablando de ondas de diferentes magnitud. Por ende, celulares, aún con la más alta producción de ondas, no están afectando las abejas. No solamente eso, hemos tratado de cambiar camino, cambiar vida, cambiar sobrevivencia, cambiar cualquier conducta en la colmena, poniendo celulares de más alta potencia dentro del donde están las abejas, tratando de cerrar el sitio para que, como una encaja Faraday, para que todo se quede ahí adentro con las abejas y otro que no tenga. Y no pudimos hacer nada a las abejas, absolutamente. Poniendo a los transponders donde se aumenta y se distribuye los bases de celulares, no solamente el teléfono. Tratamos que pasan por encima de esto para llegar a la comida. Las aves no pudimos afectar. Y hemos publicado estos resultados. Charles Abramson, una persona que es excelente investigador de conducta de abejas en Oklahoma State University, era colaborador en esos estudios, y hemos publicado resultados que no hace ni un hit a las abejas esas ondas. Entonces, esa de quemar 5G, etcétera, es una locura. Lo que tenemos que ver es que hay muchos cambios y no estamos proveyendo una vida, una oportunidad de vivir bien a las abejas. Nosotros tenemos COVID, ¿no? ¿Por qué vino COVID? ¿Por 5G o por celular? No. No. Es porque destruimos las vida silvestre y ya estamos interactuando mucho más con ellos, y ya hay transmisión de virus que antes no encontrábamos en otros mamíferos como nosotros, pero tienen alas y viven en cavidades. Y ahora están más cerca. Sí, y de allá entonces nos pasa ese, y estamos moviendo tanto que tal vez antes murió uno y no pasaba a ninguna otra persona, porque esas ocurrencias de pasar de una especie al otro no es tan común, pero si hay mucho contacto después con esa persona que primero se infectó, tú vas a poder distribuir hasta todo el mundo. No importa si está en Alaska, si está en un crucero, si está en... estamos hablando de un virus en caso de seres humanos. En caso de abejas, hay 16 pandemias concurrentes en este momento. ¡Wow! Y eso, todo eso contribuye a la disminución de las abejas. Sí, sí contribuye, porque... primero que nada, son virus que no estaban, y no estaban en las cantidades, y no estaban transmitidos a través de un vector. Ahora tenemos un vector que es un ácaro. Desde los 80 las abejas tienen. Antes no lo tenían abejas de miel. Estaba en otra especie, Apis cerana, que era asiática. Y no teníamos la asiática junto con europea en mismo lugar, pero con nuestra curiosidad, con nuestro interés de aumentar producción, a todo sitio estamos llevando todas las abejas. La conexión somos nosotros. Y al hacer esa conexión ya tenemos el inyector, que es el ácaro. Y la transmisión ahora no es por boca, sino por perforación en piel, cutículo,
de la abeja. O sea, que usted me está diciendo, usted me está diciendo que la gente que se dedica a utilizar las abejas de manera comercial han mezclado abejas de un sitio con abejas de otro y eso es lo que ha propiciado que los microbios se rieguen por toda la población de abejas. Sí, mezclado en sentido de pusieron cerca. Okay. Uno, en vez de utilizar una abeja de 5,000 individuos de tamaño pequeña, producción baja de miel, pero bueno para su ambiente, llevaron las abejas industriales que tenemos, lo que se llaman ligústica, por ejemplo, van a tener hasta 100,000 abejas en una colmena con una producción de galones y galones de 15, 12 galones de miel. Lo llevaron al mismo sitio y en esa interacción el ácaro puede pasar. Es como algunos virus de monos que pasan a nosotros, son tan cercas y pudo cruzar el ácaro el trecho y pasó a abeja de miel. Y de ahí entonces ese ácaro se distribuyó a todo el mundo, a todo el mundo. Eso se parece a cuando montamos a 5,000 o 6,000 personas en un crucero que tenemos básicamente un petri dish flotante. Se contaminan, sí, unos con otros. En este momento todo el mundo es un petri dish gracias a nuestras actividades. Esa es la misma razón que están muriendo anfibios por algunas enfermedades que esos son hongos que no estaban presentes anteriormente en ciertos sitios, ahora sí están. Así que las abejas están enfrentando muchos problemas por la manera que estamos manejando ellos. Y entonces usted me dijo cuando hicimos la conversación original, cuando nos hablamos originalmente, que ustedes estaban haciendo precisamente trabajando en unas maneras de corregir hasta cierto punto eso, porque la abeja de Puerto Rico, me dijo usted que presentaba unas características muy particulares, que le estaban mirando inclusive con la idea de introducirla en otros sitios, quizá en Estados Unidos o en Europa, no sé, usted me dirá. Ok, sí, la idea es, estamos mirando en todo sitio, no solamente nosotros, mucha gente está mirando para soluciones. Como expliqué, el ácaro es uno de los principales problemas, porque eso es lo que causa infección con el virus. ¿Un ácaro es un tipo de parásito? Sí, es como un garrapata. Okay. De abejas, okay. Pero una garrapata, si hay unos que ni se puede ver, otros que tienes que buscar en tu cuerpo y sacarla. En caso de la abeja, el ácaro, la garrapata es tamaño de un gato, si es proporcional con seres humanos, así que bastante grande encima de ellos, okay. Tratando de morder encima de mismo abeja esa garrapata. Y en ese proceso le inyecta microbio. Sí, está tratando de inyectar saliva adentro y está tratando de derretir su cuerpo grasoso para chupar luego. Así que eso es lo que está haciendo. Antes pensábamos que solamente abriendo un hueco para sacar como sangre, corriente de sangre, hemolinfa, pero no es. Es un proceso más involucrado. Así que tiene que inyectar cosas y reabsorber, etc. Y en ese proceso está también transmitiendo los virus. Uno se llama varroa destructor virus, que es un virus que está afiliado con esa ácaro. El otro es deformed wing virus, que es un virus que causa que las alas están arrugadas, deformadas de las abejas. Esos son como dos ejemplos. Y a lo mejor esto suena como una locura o hasta ridículo, pero no hay una manera de vacunar a las abejas, desarrollar una vacuna que sea líquida, que se la tire en spray o algo así. Sí, nadie quiere hacer, no podemos, no es exactamente vacuna, pero no estamos realmente invirtiendo ese tipo de recurso para los virus de abejas. Estamos invirtiendo para buscar medicamentos, ¿no? Rápido para virus de corona de SARS.
estamos invirtiendo para buscar vacunas o métodos moleculares, etc. Pero ese es un virus y afecta a todos los seres humanos hasta Bill Gates quiere poner dinero y el gobierno quiere comprar para que todo el mundo lo tenga. Para 16 diferentes viruses, para una abeja, nadie va a invertir ese dinero. Bueno, pero esa abeja depende que comamos nosotros. Sí, pero no es mi vida, así que gente no... Lo que buscan es a ver si podemos producir sin abeja, como están haciendo en... así que tiene que ser una solución no muy costoso, tal vez tecnológico, pero no muy costoso. Y no es para cada problema. Entonces, las abejas de Puerto Rico ahí entran en la mezcla porque son abejas de origen africanizado y vienen, según nuestra investigación forense, voy a decir, Jenny Acevedo era estudiante doctoral que ahora está trabajando como profesor en el departamento de biología y como investigador postdoctoral. En sus estudios doctorales, ella pudo buscar fuente de esas abejas como Texas. Así que de Texas, la africanización empezó en 90 en Texas y en 94 llegaron las abejas a Puerto Rico. Y el sitio de donde llegaron, en base de análisis de su DNA, es de Texas, lo más probable locación. De hecho, parece que una madre solamente llegó y de ahí que tenemos la población que tenemos. O sea, que esas abejas son tan superiores a las abejas originales que habían en Puerto Rico que llegaron y sencillamente liquidaron las abejas que habían aquí originalmente. Sí. Y el trabajo estaba hecho fácil por lo del ácaro que estaba mencionando, porque este ácaro eliminó todas las abejas europeas. En Estados Unidos y en Puerto Rico no había abejas silvestres desde las 86 hasta 94, por ahí, cuando vinieron las africanas. Solamente colmenas domésticas se quedaron y mucha gente estaban quejando de profesores, etcétera, porque no ayudaban para resolver ese problema de ácaro en Puerto Rico. Así que ya tenían una tabla vacía que podían utilizar. Esa fue así que una situación que la ayuda que la abeja africana puede tomar. De hecho, en muchos sitios como Texas, africanización significa que todo va a ser de ese tipo genotipo africanas, mezclado cierto grado con europea. Eso ocurre dentro de 5 años. Así que empieza y en 5 años eliminan. Y Texas es un lugar que tenía abejas de vicio. Así que no es que no tenía abejas de miel europea. Lo tenían. Pero las africanas son mejor adaptadas a zonas tropicales, subtropicales, y además tienen esa resistencia contra el ácaro varroa. Esa no es directamente a ese ácaro porque no habían encontrado, pero muy probablemente por ser una especie tropical tienen unas adaptaciones contra unos ectoparásitos. Un ectoparásito que vino de África, por ejemplo, recientemente y está afectando Estados Unidos, pero en Puerto Rico no lo tenemos, es gorgojo pequeña de abeja. Estoy tratando de traducir, small hive beetle en inglés. Ok, pero de hecho un ectoparásito lo que quiere decir es que se aloja por fuera del huésped, que no se mete dentro del huésped. Exactamente, no como un nematodo, etcétera, sino o un virus, sino algo que está por encima y se puede ver, si uno puede mirar cuidadosamente. Entonces,
ellos, las abejas africanas, lo que hacen es que sacan de su cuerpo y lo tiran, ese ácaro, y si cae debajo, no con facilidad va a poder subir de nuevo, especialmente considerando que en condiciones silvestres las abejas tienden a hacer su nido dentro de unas cavidades con bastante profundidad abajo. Así que y gente empezaron a utilizar apicultores colmenas con malla debajo en vez de madera, para que ese ácaro, cuando se cae debajo de malla y no sube de nuevo. Pero ese comportamiento es mucho más intenso en abejas africanas. Otro comportamiento de las abejas africanas para ectoparásitos, contra ectoparásitos, es básicamente morder esos ácaros. Y sus mandíbulos son de diferente forma. Hongmei Li Biarlai. Hongmei es una profesora de China que vino, yo como de Turquía, vino a Estados Unidos, vine a Estados Unidos, hice mi maestría y doctorado en Illinois. Ella sí también hizo sus estudios en últimas partes de sus estudios en Estados Unidos, y luego luego empecé como profesora en Ohio. Y lo que ella está haciendo es mirando con microscopio electrónico a estructura de esas mandíbulas, porque mandíbulas de abeja italiana, gente dice que si muerde, no muerde, si muerde, no duele, si duele, no hace daño. Okay. Básicamente. Okay. Pregunto, ¿esa característica de nuestra abeja es particular de la de Puerto Rico o se da condiciones similares en la República Dominicana y en Cuba? República Dominicana muy probablemente todavía no tiene abeja africana, y Cuba tampoco. Cuba tiene abejas europeas. Y abeja africana en una isla oceánica, Puerto Rico es el único que tiene esa abeja. Y entonces, y las abejas, esa población en esa isla se cambió bajo condiciones de la isla. Y se puso también menos agresivo o dócil, voy a decir. Dócil, por favor, no confundan que al decir dócil de una abeja, no significa que no tiene aguijón, no va a picar. Es que hay que provocar más para que te pica. Pero si sí, está provocado... Porque las abejas africanas tienen, como dirían los americanos, un bad rap. La gente dice que las abejas africanas son tremendas. Bueno, bad rap en sentido de su agresividad, y sí, merecen dichos. Pero al solamente mirar por esa característica, porque hay, de hecho, en un recién charla, cuando pudimos ir a las conferencias en persona, creo que era de 2019, por ahí debería estar, okay, estabas hablando de esa palabrería de los americanos. White people, como se dice, habla así de las africanas. Uh-huh. Así que no importa si tienes una gota de sangre africana, no que te quieran. No importa si eres abeja o persona. Ok, o sea, hay algo de racismo en el asunto también. Eso es lo que estaba proponiendo una de las personas que habló en la conferencia de Entomological Society of America en ese año, 2019, si mal no recuerdo. Lo que dijo fue que básicamente dicen africanas, dicen más oscuras, dicen que son agresivas, dicen... pero si van a hablar de abeja, e incluso publicamos un artículo sobre nuestra abeja diciendo que no son agresivas, y entonces gente en diferentes revistas buscan y publican un foto viejo donde lograron conseguir tomar foto de una abeja amarilla como blonde. Ajá. Y una oscura negrita. Entonces lo pusieron esos dos juntos, que africana y europea. No es así.
hay abejas que se llaman caucásica, son de Cáucaso, como nombre Caucasian, ¿no? Ajá. Son negras completamente. Hay abejas melíferas que son negras totalmente, melífera de Francia, y son hija de su madre en términos de picar. Okay. Así que no me vengas así de diciendo que amarilla, linda, blonde, y que hay esa, básicamente, después de escuchar a esa persona, veo que sí hay una cosa cultural ahí de una segregación que entonces con esa mentalidad, tú no vas a poder ver la abeja para lo que es. Ajá. Y de hecho, las abejas, por lo menos mi impresión, es que las abejas en ese aspecto son como los osos, leave them alone. O sea, si usted las deja quietas, ellas no lo van a agredir. Lo que pasa es que si uno va donde hay un panal a hurgar ese panal, pues va a tener un problema. Sí, es así. Y también con las abejas que vinieron de África, esas abejas que trajeron y hibridizaron aquí en Américas. Así que ese híbrido tiende a tener una defensa más amplificada. En vez de agresiva, estoy diciendo defensiva, como usted indicó. Y esa defensividad empieza con un perímetro. Así que ellos tienen un perímetro que están vigilando como 25 metros, eso sería cuánto, como 75 pies de la colmena, están vigilando. Así que si estás en esa distancia, estás demasiado cerca, okay, y pueden atacar para defenderse. Eso no va a pasar con las abejas. Ni nuestras abejas en Puerto Rico, esa población que desarrolló aquí, ni con las poblaciones mezclado que ocurren en Estados Unidos, ni con abeja italiana, ligustica se llama, en Italia, no va a pasar. Tiene que ver de nuevo con su ambiente, qué peligros tienen, cuándo tienen que responder. Hay una abeja siriaca, esa abeja lo que hace es que responde a presencia de avispas. Muchas otras abejas no responden de esa manera, pero en su ambiente hay avispas y por ende cuando perciben, cuando ven esos animales, hay una comunicación dentro de la colmena y todo el mundo se queda dentro de la colmena. Y si hay un ataque, atacan junto. Y están encima del mismo avispa, aumentan la temperatura a nivel que ellos pueden sostener a 46 grados, si no mal recuerdo, y básicamente cocinan avispa para matarlo. Y tienen que hacer eso rápido, porque la avispa también tiene su sociedad y muchos individuos van a venir a la vez y atacar la colmena y van a básicamente comer todas las abejas, van a matar toda la colmena. Y esa conducta es necesaria. Por ende, es difícil trabajar con colmenas de siriaca, abejas siriaca, pero poner otras abejas en ese ambiente donde ellos viven no funciona. Apicultores ven que con abeja italiana no pueden tener apicultura en ese ambiente porque las avispas lo liquidan. En Israel hicieron ese cambio. Cambiaron la abeja que tenían, que era siríaca, a abeja italiana. Ahora mismo Israel tiene una abeja bastante similar a lo que hay en Estados Unidos. Y hay muchos problemas de enfermedades y matanza y que hay que como cuidar esa, como una cosa como, vamos a decir, un perro de raza que ni puede caminar si no ayudas. Así que básicamente eso es lo que pasa nosotros. ¿Y hay programas cuya función sea específicamente la reproducción de abejas? Digamos,
porque obviamente si yo tengo una plantación de lo que sea, a mí lo que me preocupa es que hayan abejas para que mis matitas crezcan, ¿no? Pero hay compañías o universidades o lo que sea que estén trabajando sencillamente en reproducir abejas y regar, las cosas es que subir el nivel de población de abejas. Sí, en Estados Unidos tú puedes comprar reinas copulados ya. Se llaman reinas por de nuevo esa parte cultural, porque ven a alguien importante más grande en la colmena, y si no hay la colmena falla, entonces los ingleses en esta ocasión lo llamarán reina. Ajá, sí. Las abejas llaman la gorda que pone los huevos, así que no creo que van a llamar reina, porque hay pelea entre ellos. ¿Quién decide cuántos hijos vamos a tener? ¿Quién va a trabajar? ¿Cuándo vamos a reproducir? Son las obreras. Así que si es un socialismo, bueno, es un socialismo. Entonces, no es una monarquía la colmena. De hecho, cuando yo era muchachito, en Puerto Rico se decía que la abeja, una era la reina y la demás eran los zánganos. Los zánganos son los hombres. Sí, por eso. Machos. Sí, por eso mismo. Y eso también tiene un aspecto cultural. Sí, lo dicen así a los machos. Zángano es el nombre en apicultura, porque no traen miel, no defienden la colmena, si agarras no te van a picar, no tienen aguijón, y se quedan en la casa y salen perfumados a la tarde, en la mañana no salen. Y lo único que salen es para buscar otros grupos donde van a encontrar para copularse. Esa es su función total, por eso se llama zángano, los machos en la población hacen mucho ruido, etc. Así que si no cuidas el idioma, uno puede pensar que estamos hablando de unos jóvenes. Sí, seguro. Oiga, ¿y sí. ¿cómo ustedes se valen de la tecnología para analizar todo este comportamiento de las abejas? Porque ustedes básicamente las tienen disecadas. Ustedes saben el más mínimo detalle de la vida de las abejas. ¿Cómo ustedes, qué tipo de tecnología ustedes utilizan para disecar ese mundo de las abejas? Sí, así que había explicado, tenemos varias tecnologías. Uno es mirar a su genoma, utilizando métodos como utilizan en ciencia forense en hoy día. Y el otro es mirar con microscopía tejidos, todo lo que utilizamos en biología, mirar sus hormonas, mirar sus proteínas, etc. Podemos analizar. Así que tenemos técnicos analíticos y técnicos genómicas. Y también tenemos métodos de observación que antes era básicamente grabaciones de video o observaciones. Ahora queremos examinar más y estamos utilizando todo tipo de sensores para la temperatura, para el nivel de dióxido de carbono, para el nivel de humedad, luz, lo que había dicho. Y además de eso, estamos observando las abejas o dentro de una colmena de observación, que significa tiene lados de vidrio y podemos grabar lo que está pasando adentro con cámaras digitales, ya no son de videos y solamente después analizar al ojo, básicamente, sino combinamos eso con QR codes, por ejemplo, unos códigos que se puede leer la computadora. Y el conducto es, con Machine Learning y Artificial Intelligence se puede detectar cualquier conducto que nos interesa y podemos entonces observar las abejas por mucho tiempo. Por un año, todas las abejas en una colmena, 6,000 individuos marcadas, por ejemplo, y tener los datos, entender qué están haciendo. Ese tipo de análisis nos lleva a entender mejor qué está pasando en una
una colmena, cómo ellos pueden resistir a las enfermedades. Por ejemplo, esa conducta de morder el ácaro se observó con cámaras infrarrojo en la oscuridad de la colmena pudimos ver que realmente lo están haciendo, aun cuando no hay luz, pueden buscar el ácaro y morder y causar daño en el ácaro. Las abejas que tenemos nosotros también en Puerto Rico. Y nosotros estamos haciendo también observación en la entrada de la colmena. Esa es Remy Maigret, de Ciencias Cómputos, que nos ayuda con parte de Machine Learning, Artificial Intelligence, Video Image Analysis, análisis de imágenes de video en una manera automática. De hecho, en esta por hora, lo que nos estaba tomando es analizar un día de video en un día de tiempo de cómputo. Okay. Estamos cambiando esa era generación viejo, ahora que se analiza en momento que está ocurriendo. Así que tratar de poner el proceso dentro del chip o dentro computadora especializado que está conectada directamente a la cámara para que se pueda analizar mientras está observando la cámara entrada de colmena. Con esas tecnologías lo que hemos descubierto, por ejemplo, que no sabía nadie anteriormente, ese es un descubrimiento en esta universidad por persona que especializa en tiempo, uso de tiempo, ritmos, actividad en tiempo, se llama relojes biológicos, José Luis Agosto Rivera. Él, su estudiante Manuel Giannoni, que ahora mismo está trabajando ese mismo tipo de control en las abejas y en las en los mamíferos en Vanderbilt University como investigador postdoctoral. Así que lo que descubrimos es que las abejas tienen turnos de trabajo. Así que hay abejas que salen en la mañana para recoger materiales, hay abejas que salen en la tarde solamente para buscar alimentos y lo hacen ese día detrás día en misma manera. Usted me está diciendo que un panel de abejas es básicamente una mini sociedad completo. O sea, están organizados socialmente. Sí, es una sociedad urbana en otro y gente solamente tienden a tener su interés en lo que interesa a ellos en la sociedad. Así que lo que está bregando con traer comida solamente brega con eso. Lo que está en defensa está en defensa. Las más jóvenes no interesan nada afuera, sino cuidar a la cría dentro de la colmena. Tienen una división de trabajo y interacciones entre sí, comunicación. Así que es bastante similar a una sociedad y las cosas que pueden pasar en una sociedad si las cosas no están yendo bien son lo mismo que pasa en las colmenas de las abejas. Un recién descubrimiento de esas cámaras mirando dentro de la colmena, eso fue por el profesor mío de doctorado, Gene Robinson, en Universidad de Illinois. Su grupo, en vez de mirar en la entrada como nosotros estamos haciendo, ellos empezaron a mirar adentro de la colmena, en colmena de observación, y hicieron como un social network de cada abeja, como cada uno está marcado como si fuera un Facebook, cuántos likes tiene, cuánto está siguiendo esta, cuánto está, y lo hicieron ese enlace. Lo que es interesante es, en esta ocasión la reina, madre, ella tiene conexión con todo. Así que todo viene o en segundo nivel o primer nivel tocan y cogen un poco la feromona, le dan alimento, etc. Hay una conectividad con todo. Hay unos abejas que son social butterflies,
bueno, son social bees, pero la manera que están conectados en todo, casi si fueran la reina, son tan populares. O sea, que esas son las abejas influencer. Sí, básicamente, tenemos abejas influencers. Y también tenemos abejas como autísticas, que no relacionan con nadie, se quedan solas ahí, no saben qué están haciendo. Una idea es que, obviamente, pensando evolutivamente, esa no tiene sentido. ¿Por qué esas son enfermos o qué está pasando? Cuando miramos a expresión de genes en el cerebro de estas abejas, lo que vemos es que todos los genes que tienen que ver con autismo en seres humanos, autism scale enfermedades, ¿no? Síndromes, todos los genes afiliados con autismo en seres humanos también está diferente entre estas abejas solos versus los influencers o más generales. Así que, básicamente, en este autismo está sirviendo algo en esa sociedad. Una idea de Gene Robinson, del grupo, es que esas abejas no van a tener mucho contacto con los otros. Entonces, si hay una enfermedad, no van a enfermar. Esas son como unas reservas, porque no van a tener la... bueno, como nosotros, que gente solitero que está en su casa no va a tener la COVID. Así que sí, ellos son para reempezar la sociedad, tal vez. Así que toda diversidad genética, toda diversidad conductual, vemos de una manera aportando a la sociedad cuando estamos mirando a las abejas. Así que esas son las tecnologías de último que se está utilizando. El otro día leí que había alguien que estaba utilizando nanotecnología para trabajar con las abejas. Y se me ocurre que, no sé si eso sea lo que están haciendo, pero se me ocurre que es que le insertan algún tipo de marcador a la abeja para luego poder seguir todo su trayecto en la vida. O sea, como hacen con los peces, que le ponen un marker y siguen el pescado por todo el océano. O sea, saben todo lo que ese pez hace. Sí, un estudiante de mi laboratorio que se fue en Argentina, Alberto Galindo, lo está utilizando RFIDs y están también gente que utilizando los radars, gente están utilizando, como digo, los QR codes con videos. Hay desarrollo de marcadores como en base de como nanotecnología, para poder seguir con radares, una tecnología como radar, afuera, comportamiento de abeja afuera de la colmena. Así que sí nos interesa porque queremos ver dónde que se van, dónde si realmente están interactuando con los flores que nosotros queremos que interactúan, polinizan. Así que sí, hay ese tipo de tecnología. Pero cuando dijimos nanotecnología, no estoy seguro, porque palabra en sí solamente significa utilizar materiales o productos que están en nanómetro, escala de nanómetro. Sí, eso básicamente nanotecnología lo que quiere decir es que es algo bien pequeñito. Eso es todo lo que es una palabra de esas que se oye fancy, pero básicamente lo que quiere decir es que eso que le estamos colocando a la abeja es microscópico, es pequeñito. Esa es básicamente lo que quiere decir. Y esa puede ser incluso para hacer drogas, para dar feromonas, para dar... Si los partículas podemos controlar el tamaño o producir y después como separar, por separación, coger lo que son de cierto tamaño, ya estamos haciendo nanotecnología en ese nivel. Así que la palabra en sí no me indica lo que se puede hacer, pero una cosa que se está haciendo recientemente con las abejas, y esa tal vez pueda ayudar con lo del con lo de las enfermedades, etcétera, es cambiar genoma de la abeja. Eso mismo. Y tratar de ver
funciones de diferentes genes. Eso mismo le iba a preguntar yo, si no había alguien trabajando en el super bee, o sea, en la abeja inmune a todo, o sea, genéticamente alterada. Ok. Básicamente lo que es accesible, lo que podemos hacer en este momento es mejoramiento genético, como se hace con cualquier cultivar, cualquier planta o animal. Eso se está haciendo. Otro estudiante que de mi laboratorio, Arián Ábalos, cubano en origen, ahora mismo está en Baton Rouge, es el laboratorio de USDA de investigación, ARS, se dice, Agricultural Research Station, básicamente. Ahí dedican a mejoramiento genético. Y hay líneas de abejas que han producido. Abeja ruso se llama, que es cárnica, Apis mellifera cárnica, su origen. Esa abeja ya tiene una certificación, programa de certificación, le dan a los productores de reinas, como había dicho, hay personas que producen abejas y suplen a los otros, esa es su tarea. Así que no dedican a producir miel, sino producir a abejas en paquetes de libras. Tú puedes comprar libras de abejas para poner en su colmena o reinas para poner en sus colmenas cuando estás dividiendo sus colmenas en primavera. Tienen programa de certificación mirando marcadores genéticas. Si la abeja todavía lo que tiene ese productor es dentro de parámetros de abeja ruso seleccionado para ciertos resistencia a enfermedades. Esos son los métodos que tenemos, pero muchas veces gente, apicultores, no quieren utilizar esas abejas modificadas básicamente a través de agricultura. Eso se debe al efecto Monsanto. Ven las abejas como si fuera la versión de Monsanto de las abejas. Bueno, esas todavía no son a nivel de Monsanto porque es básicamente por mejoramiento, ¿no? Es, me gusta padre, me gusta madre, vamos a tener un hijo de esta. Eso, pero lo que es que no es fácil de mantener las características. Y en una generación o dos se cambian las características, entonces los apicultores piensan que han gastado dinero para nada, etcétera. Aceptación y el cuidado de usar ese tipo de abeja fue difícil. Esa me dice que cambios genéticos a la abeja que estamos haciendo con la tecnología CRISPR, que es un método de las bacterias defenderse contra virus, conocer secuencia de virus y cortarlo. Esa maquinaria estamos utilizando para cambiar genes de diferentes organismos. En nuestra universidad, si quieres alguien para entrevistar, Ricardo Papa de Italia originalmente, está utilizando esta metodología para ver cómo patrones, genes determinan patrones de cuerpo, utilizando otro insecto, mariposas de Amazon. Y están cambiando, utilizando CRISPR, los genes que controlan patrones de desarrollo de alas. Que de hecho ahora que usted menciona eso, las mariposas son otro polinizador y por lo menos cuando yo era pequeño, uno veía mariposas a montón, ahora uno prácticamente nunca ve una mariposa. Bueno, los datos de Puerto Rico, de nuevo, son mejores de los otros sitios en biodiversidad. No está al pique como otros sitios. Esa, por lo menos, lo que dice Jess Zimmerman. Sería otro posible invitado para, si quieres hablar de exactamente eso, porque ellos tienen un programa que se llama Long Term Ecological Research y está establecido en el Yunque. Y el verde. Ajá. Y están siguiendo años y años la temperatura, cambio de composición de especies, los trampas de insectos. Así que
si alguien va a saber qué está pasando, puede ser Jess o Ariel Lugo, puedes hablar con esta gente que ellos contestaron un estudio donde estaban diciendo que sí hay disminuyo en Puerto Rico en biodiversidad de insectos. Ellos explicaron que ese estudio no comunicó con los científicos en Puerto Rico, sino solamente los datos que ellos están compartiendo sin saber el base. Así que los puertorriqueños no son importantes. No importa si son de Turquía, de Italia, de América, Estados Unidos, de Puerto Rico, no son importantes. Hay ese tipo de actitud. Lo mismo con lo de las abejas, como estaba diciendo. Si es americano que dice de Estados Unidos, es más importante escuchan y leen y citan y creen versus de Europa. Bueno, si pero Carlos, lo que pasa también es que los Estados Unidos son una potencia agrícola y algo que afecta a la agricultura allá, pues es más importante que aquí, por lo menos para ellos. Ellos van a decir, oye, espérate, que estamos hablando de... En última instancia se traduce en dinero, ¿tú sabes? Esa es la cosa, más que producción agrícola o pensar lo mejor para las personas, porque mira, no creo que necesitamos esperar tanto para saber que cigarrilla causa cáncer de pulmón. Ajá. Yo recuerdo cuando empezaron con los pagos, eso fue durante mi estadía en este país, en Puerto Rico. Así que no estamos hablando de 50 años ni de 20 años. Estamos hablando de últimos 10 años que pudimos ya entender que cigarrilla según Estados Unidos. Ajá. Ok. En caso de neonicotinoides, en año 2000, Francia prohibió uso de neonicotinoides. Ese es 6 años antes de que en Estados Unidos 70% de las abejas murieron. O sea, los neonicotinoides son un tipo de ¿cómo se llama? Pesticida. De pesticida. ¿Qué? Y está producido por Syngenta y Bayer. Okay. Y en Francia, como una precaución, porque en ciencia, como digo, nosotros no estamos dando el último palabra, que esa es así, esa no es ciencia. La ciencia es... El hipótesis, neonicotinoides causan daño, entonces mira, si causa daño debe de haber un disminuyo en las abejas, debe de haber una persistencia en el ambiente. Sí, hay una persistencia y hay abejas, menos abejas, y concluimos que esa hipótesis tiene apoyo, pero no estamos diciendo que ya está comprobado, no hay que hacer más nada. Uh-huh. Esa no es ciencia. Y esa apertura, los de dinero utilizan para decir que no, todavía no sabemos. Haz otro experimento, que muera más. Oye. Incluso dice que tú no puedes hacer la investigación en una universidad pública, pero realmente, ¿quién en Francia puede enseñar la evidencia que convenció el gobierno francés para tomar esa decisión en año 2000? Así que estamos hablando 21 años antes de esta, que por precaución deben de prohibir el uso de neonicotinoides, fueron los científicos de universidades públicas, no los privados, no que trabaja para Syngenta Bayer a las compañías. Sí, pero de hecho Francia de nuevo es una potencia agrícola. A ellos les preocupa eso mucho porque se le mueren las matas de uva y no tienen... Pero no importa ni un pío de Estados Unidos. No han hecho nada, absolutamente nada en relación a nicotinas, sino hasta 2015 están publicando con dinero de compañías propaganda como si fuera ciencia en los artículos de renombre. Ajá. Más alta renombre, que es un debate tóxico. Oiga, así que no es el dinero. Si es el dinero, si es agricultura, deben de escuchar, porque los científicos de aquí son igual de científicos de cualquier sitio, y lo que están haciendo es de importancia. Y lo que pasa en Puerto Rico es una seña
para lo que puede pasar allá. Y básicamente yo pienso que ese es, puede que ellos piensan de manera que usted está diciendo, ah, nosotros tenemos el dinero, nosotros decidimos y no tenemos que escuchar a fulano y otro. Pero en cada vez que hacen eso, están equivocados. El premio Nobel se llevó Carl von Frisch de Austria. El neonicotino es, lo comieron los franceses. Así oiga, que tarde por 40 años. Aparte de ustedes en Río Piedra, ¿qué otros recintos de la Universidad de Puerto Rico están involucrados en todo este asunto de las abejas? Lo que debe de pasar es que debe de haber un tipo de inversión en científicos que trabajan, o científicas que trabajan la tema. En la universidad, como cualquier universidad pública, por eso que estaba diciendo, en Francia, a quien tenían que escuchar al final eran universidades públicas en caso de neonicotinoides. Si tú no quieres universidad pública y te parece cara, te parece difícil de mantener y no quieres dar los 10%, tú quieres hacer responsable del préstamo que tú tomaste para gasoducto a la universidad, que estaba diciendo que no lo hagan. Entonces, no vengas luego cuando estás sufriendo las consecuencias. Ahora, en caso de las abejas, cuando yo estaba solicitando, había Daniel Pesante trabajando en Mayagüez, reciente de Mayagüez. Yo, de hecho, fui y hablé con él y estaba mirando posible trabajo en Mayagüez, porque sería excelente tener un grupo, un núcleo de personas trabajando el mismo tema. Pero yo llegué y Daniel Pesante se fue, básicamente. Entonces tienen uno, no tienen el otro. Okay. Y toda la facilidad que tenían allá se cerró porque no hay alguien que mantiene. Yo de Río Piedras no puedo alcanzar hasta Mayagüez. Pero en todo sitio hay interés. En todos los recintos hay interés en salud de las abejas, en, por ejemplo, en extensión. También tenemos personal que dedican a abejas, hacen entrenamientos. Reciente yo participé en un entrenamiento para los apicultores sobre las abejas y su mantenimiento y las cosas que utilizan, que no deben de utilizar tal vez apicultores. Esa se hizo, el último se hizo en Jardín Botánico. Nosotros estábamos en persona, los invitados de diferentes recintos, pero era de Mayagüez. El otro fue anterior, totalmente en línea, incluyendo Florida International University y Universidad de Mayagüez, por Alberto Maldonado, organizado por Alberto Maldonado, se fue en Mayagüez. Así que hay proyectos en diferentes recintos, diferentes institutos, pero un profesor que se dedica a investigar las abejas en Puerto Rico, una abeja de miel, lo único que hay en parte de investigación básica soy yo. Esa no es nada bueno. O sea, ¿y en las universidades privadas no hay interés por este tema? En universidades privadas, yo estaba contestando de recintos de la Universidad de Puerto Rico. Ajá. Universidades privadas sí hay interés. Por ejemplo, Bert Rivera Marchant en Inter-American University sale de UPR Río Piedras, era mi estudiante doctoral. Él está estableciendo, está llevando un proyecto para establecer un programa agrícola y con interés en polinizadores. Ajá. En Inter Bayamón. Así que sí hay también, porque es un tema de envergadura, importancia,
y gente, bueno, lo que puede decir que para proteger las abejas en Puerto Rico, las abejas de miel y abejas silvestres, que porque tenemos abejas que solamente ocurren aquí, endémicas, que si tú pierdes esa abeja, pierdes para todo el mundo. Tenemos alrededor de 50 y pico especies de diferentes abejas en Puerto Rico, aparte de abeja de miel. Entonces, hay investigaciones, por ejemplo, en Isla Mona, comparando estructura de polinizadores, quién visita aquí a flor, y este estudio está repetido en Cabo Rojo o en partes similares en términos de clima de Puerto Rico para ver cómo está afectando la abeja de miel a las otras abejas, porque en la Isla Mona no hay abeja de miel. Y la diferencia es que hay unos movimientos, pero la abeja de miel básicamente estabiliza esa red por parte de las plantas y no parece tener un efecto dañino a las otras abejas. Elvia Meléndez está en Ciencias Ambientales, en mismo UPR, Río Piedras, llevando esa investigación. Tenemos a Rosa Franchi en Jardín Botánico trabajando con insectos y aspecto de incluirse también polinizadores, el museo que tienen. Así que tenemos personas a través de Isla interesado en esos temas y haciendo investigación. Teníamos colaboradores desde Arecibo, incluyendo para parte de desarrollar tecnologías de poder seguir las abejas. Una cosa que ellos hacen es controlar ambiente de la colmena, cambiando dióxido de carbono y humedad, batiendo alas en la entrada, etc. Esa, ¿cómo identificar las abejas que batiendo la ala? Porque ni a la vista se puede ver porque están batiendo como 200 veces sus alas en un segundo, y entonces para poder ver eso con una cámara digital, ajá, identificar realmente es, porque lo que va a aparecer es como que las alas extendidas solamente en misma posición, porque, ajá, es mucho más rápido de lo que estamos grabando. Entonces, esa metodología se desarrolló un colaborador en Arecibo. Así que sí, estamos sirviendo como enlace a todo el mundo. Conozco lo que está pasando y hay valiosa investigación, pero no es absolutamente no es suficiente. Aquí debe de haber producción de abeja que no hay. Hay muy poco. Ricardo Caraballo y Marcio López y Rafael Sola son tres personas que producen reinas desde María. Antes de María no había una venta de reinas dentro de Puerto Rico. Tiene que ver también que yo puedo ir a un sitio y comprar una colmena si quiere empezar con un apiario detrás de mi casa o una finca. No hay. Tienes que conocer un apicultor que te quiere tanto que te va a regalar una colmena. Eso no funciona así. Tú debes de poder comprar, no sé, 3,000 paquetes de abejas y empezar tanto colmenas. Esa en Puerto Rico no existe. Esa pone en peligro nuestra abeja porque nuestra abeja no tiene viruses. Tiene 4 de los 16 plagas, pandemias. Por esta isla está protegido, pero si traemos otras abejas, sí vamos a traer los viruses también. O sea que lo que conviene es reproducir la que tenemos aquí, no es traer abejas de otro sitio. Correcto, porque no hay manera ni hay la prueba rápido. Olvídate de vacuna. Ni hay prueba rápido para... No, eso era una idea alocada que se me ocurrió, pero digo, o sea, si uno vacuna gente, ¿por qué no puede vacunar a la abeja? Tiene que haber una manera. No se puede vacunar exactamente porque las abejas no tienen inmunidad adaptiva.
Así que inmunidad adaptiva que produce anticuerpos, esa no existe. Tienes que pasar los hacia vertebrados para poder ver esa ese sistema. O sea que más bien para en el caso de las abejas tendría que ser como una especie de medicamento que uno le aplicara y le mate el virus, pero no puede ser una vacuna. Auto molecular que va a conocer ese virus, etcétera. Se puede, por ejemplo, tal vez como Acyclovir, que interviene con reproducción de viruses lineales de RNA. Ajá. Puede funcionar, hay que ver el dosis, hay que ver el costo, etcétera. Se puede producir algo veterinario para las abejas, pero en este momento no hay. Una cosa que pasó fue tratar de eliminar el ácaro utilizando CRISPR, ¿okay? O RNAi. Estaban tratando de insertar pequeños pedazos de RNA de mismo ácaro. Ajá. Si son pequeños pedazos y en doble cadena, esa causa que mecanismo dentro del organismo se rompe todas esas RNA. O sea que básicamente se muere de adentro para afuera. Sí, es básicamente es como si es muy caliente voy a apagar el termostato, ¿no? Como mercurio del termostato funciona esas moléculas pequeñas. Estamos poniendo esas moléculas pequeñas dentro del abeja por comida. Ajá. Y cuando está alimentando al ácaro, recibe, no hace nada a la abeja porque la abeja no tiene esas genes, son genes del ácaro. Ajá. Y cuando ácaro ingiere esa, va a morir. Con esa idea empezaron. ¿Sabes qué pasó? En esa producción de esas moléculas utilizamos litio como un estabilizador. Ajá. El litio me está matando, no a la abeja, pero al ácaro. Y en una manera magnífica. Así que de momento tenemos un medicamento que ni sabíamos que lo teníamos. Obviamente, de nuevo, hay que hacer investigación y quien esté haciendo investigación, no escondiendo los resultados, no tratando de sacar chavo de lo que está haciendo, pero está tratando de seguir intereses públicos, son los profesores, estudiantes en universidades públicas. Así que deben de proteger, si quieren proteger la abeja, deben de proteger la Universidad de Puerto Rico. No, y deben de proteger ese descubrimiento porque eso, aunque usted no quiera hacer dinero con eso, siempre lo puede patentizar para protegerlo. Sí, sí, puede, o a quien va quiere producir, que produzca y vende. Una compañía, un ser humano, un vecino gana, pero yo no voy a esconder eso para vender mi otro producto hasta que termine el patente, ¿me entiendes? Seguro. Así que sí, se puede hacer tantas cosas y hay tantos recursos. En este momento, tanto interés. No importa si estás en Puerto Rico o otro sitio. Yo ya... En este momento no puede escribir más grants, no puede hacer más cosas porque estoy, sí, básicamente saturado con los proyectos que tenemos. Doctor, le quiero hacer dos preguntas adicionales para terminar. Una de ellas es, yo supongo que toda la gente que está en esto como usted deben tener algún tipo de sitios quizás cibernéticos, no sé, hacia dónde gravitan. O sea, usted intercambia conocimiento, digamos, con gente de Italia, con gente de Francia, con gente de California. O sea, ¿hay algún sitio donde ustedes todos acudan e intercambien ideas? Bueno, nuestro comunidad social es a través de publicaciones científicos. Así que sí, gente está en Twitter, sí, hay gente en Facebook, etcétera. Pero, y estamos tratando, sí, hay gente que seguimos, etcétera, pero lo que
un tweet no es una investigación científica. Y nuestros seguidores y números son muy bajitos comparado con los lo que están en media social. Sí, porque no es sexy. O sea, las abejas no son sexy. Tal vez es sexy, pero gente con esos intereses son pocos. Ah. Así que un influencer, todas sus obras, si había hecho 200 tweets, vamos a decir, artículos, 200 no es poco, porque se espera de un profesor producir uno o dos artículos al año. 200 es una vida. Ajá. Si tienes para 200 artículos 30,000 citas, que 30,000 personas retuiteó o habló de su investigación, ajá, tú eres un influencer. Y eso en los números regulares, eso es pequeñito. Sí, obviamente. Es casi nada. Sí. Entonces... O sea, eso no se puede comparar, qué sé yo, con Maripili, para poner algo. Sí, ¿no? O qué sé yo, con Chayanne, cualquiera de estos teenagers de hoy en día. O sea, no... Sí. Trump. Ah, obviamente. Sí, Trump, bendito sea Dios. Teníamos que terminar... De verdad, teníamos que terminar hablando de Trump. Perdona. Entonces, así que es un medio y está revisado por pares, publicado y gente sigue. Pero eso te pone como 5 años, 2 a 3 años por lo menos atrás. No estás al día. Para estar al día tenemos reuniones de sociedades. Neuroscience Society, Entomological Society of America, microbiólogos, cada uno tiene su reunión una vez al año. Yo traté de ir a 2 o 3 de estas reuniones. Ahí tú ves lo que está pasando ahora mismo en los laboratorios de la gente, porque presentan en 10 minutos presentan lo que están haciendo. Hay charlas speed de 2 minutos. O sea que eso es básicamente como unos TED Talk. Sí, cada investigación, y uno puede ver, no sé, todos los títulos de ellos en programa, y puedes ver como en unos días, no sé, 40, 50, en una locura yo hice como 200. Wow. Estaba sin parar de reunión a reunión, etcétera, y grabando uno, preguntando otro, etcétera. Pero eso fue en mis días de estudiante. Ahora mismo yo miro, más o menos lo sé que están pasando, veo algunos, y entonces hacemos unas reuniones de grupos para ver qué está pasando en cada laboratorio, qué va a ser nuestra estrategia próxima. Así que ya sabemos también lo que va a pasar próximamente. Así que esas reuniones científicas son el forum donde uno pone al día y ve todo el mundo que esté interés en su campo. Básicamente, esos son los mecanismos existentes. Hay cosas como LinkedIn, ResearchGate, el Google Scholar, pero eso, si quieres ver a alguien que ha hecho, puedes mirar. Pero no hay equivalente de medio social, es esas reuniones científicas. Una última pregunta. ¿Usted ve luz al final del túnel? ¿Vamos mejorando o vamos para atrás con el asunto de las abejas? Lo que pienso es que gente está aprendiendo, gracias a ustedes, como programas que están haciendo, lo que están publicando. Por ejemplo, cuando yo empecé con las abejas, si preguntas qué hacen las abejas, cuál es la importancia, lo único que estaban hablando era miel. Okay. Ahora, a los niños de 6 años, como Boy Scouts, Cub Scouts,
damos charlas y preguntamos por qué las abejas son importantes. Polinización, polinizadores. Entonces, el impacto de cambio climático. ¿Por qué las abejas, si a veces tienen algún problema? Conciencia pública desde niño hasta grande, creo que esa es la esperanza. Las tecnologías y investigación sí ayudan, es importante, pero no vas a utilizar esto si gente no está empujando. Me gusta de Puerto Rico una cosa que quiero decir esto. Puerto Rico es una democracia y funciona. Gente escucha y hacen las cosas a su favor. Me gusta esa. Así que, ¿qué usted quiere decir que hacen las cosas a su favor? Bueno, por ejemplo, había diferentes votaciones y votaron, por ejemplo, para proteger sus derechos en muchas ocasiones en Puerto Rico, mientras en otros sitios no necesariamente lo hacen esta. Y cambian el gobierno. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, nosotros nos quejamos muchísimo de Puerto Rico, pero si uno no tiene más que mirar hacia ciertos sitios en, qué sé yo, en África o en el centro Europa. Mira, Estados Unidos. Y uno ve unas cosas que uno dice, ya quisieran ellos vivir como vivimos nosotros, con todos los problemas que tenemos. O sea, la grama, eso de que la grama del vecino siempre se ve más verde, no es cierto. A veces la de uno es la más verde. Sí, esa yo estoy, yo pienso así, que en Puerto Rico gente son muy, está engrenado esa idea democrática, sociedad democrática, y por eso hay esperanza. Pues doctor, no le cojo más tiempo, le agradezco que haya compartido un ratito con nosotros sus conocimientos. La verdad que aprendí un montón sobre el mundo de las abejas y los problemas que tiene y las soluciones que le están buscando. Y pues nada, sobra decir que tiene las puertas abiertas aquí en Hablando de Tecnología. Cualquier otro momento que tenga algo nuevo de lo que me quiera hablar, pues se puede comunicar conmigo y con gusto conversamos otro ratito. Gracias, Orlando. Fue excelente experiencia. Le agradezco y gracias por invitarme. Muchas gracias a usted. Buen día.